verdadero monstruo está tranquilo en su casa. Puede ser ministro, puede ser obispo, puede parecer un honrado empresario. Ese es el jefe del sicario. El sicario mata sin cargo de conciencia, espera su presa con mucha paciencia. Lugar oportuno, hora exacta, disparo certero. El sicario es un perro pandero. ¿Quién calló la verdad? ¿Quién cegó la voz valiente? ¿Quién disparó contra la libertad? ¿Contra la voz de la gente? No habrá fuerza capaz de cortar la verdad que fue sembrada y que con flores y frutos nos enseñó la patada. No habrá sicario que mate el trabajo honesto y serio que con verdad y justicia aprendimos con Parmenio. ¿Quién calló la verdad? ¿Quién cegó la voz valiente? ¿Quién disparó contra la libertad? ¿Contra la voz de la gente? No habrá fuerza capaz de cortar la verdad que fue sembrada y que con flores y frutos nos enseñó la patada. ¿Quién calló la verdad? ¿Quién cegó la voz valiente? ¿Quién disparó contra la libertad, contra la voz de la gente, contra la voz de la gente?